Debido a la falta de cultura del cuidado del medio ambiente, los tiraderos clandestinos han aumentado, pues ya suman 60 en la ciudad, así lo señalan autoridades del medio ambiente de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y es que es el poniente de la ciudad el que registra más tiraderos de basura y escombro, los cuales llegan a causar afectaciones al entorno. Y mantenemos la vigilancia por ahí, pero desafortunadamente estamos observando que se crean otros nuevos basureros. Entonces, de 40 hemos incrementado a 62, tenemos hasta el momento. Pues esa basura va a crear por ahí, por riesgos, ¿no? Primero que nada, más malos olores, enfermedades, es la proliferación de insectos. Esa basura va y tapa los drenajes pluviales y sanitarios. Los ciudadanos aseguran que es importante el cuidar la ciudad para evitar enfermedades con los tiraderos. Y nosotros desafortunadamente tenemos ese lugar ahí vacío y ahí es tiradero de llantas, de madera, de muebles. Que lo hagan más seguido, para que nos ayudara a limpiar todo esto. El dengue, los mosquitos, todo el zancudo. Ante esta situación, al que sea sorprendido tirando basura, puede ser sancionado económicamente. Las multas van desde 10 hasta los 500 UMAS. En pesos, pueden decir que son desde 962 pesos hasta 48 mil pesos. Lo que se multaría por ahí. Entonces, dependiendo del impacto ambiental que se tenga, ¿verdad? Que se tenga en el momento que es. Cabe mencionar que en ocasiones anteriores ya se han detenido personas por tirar basura en lugares prohibidos. Con imágenes de Gil Rodríguez para RN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.